Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez aquí en un nuevo vídeo aquí en el canal de Bisarma con Brácula, que está al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Jorge? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué hacemos, Bisarma? Vamos a ver si le echamos un tiento a este Golden Axe 1989, Sí, Sega. sí. Sega, impresionante arcade el que nos traía Sega en aquella época y con un final de puta madre que vamos a mostraros aquí en una sección que yo qué sé, ¿cómo cojones vamos a llamar a esto? Estamos ahí por echarle, por hacerle un poco de parodia a Néstor con su canal de con 5 duros que recomendamos encarecidamente desde aquí porque es un crack jugando esto de los arcades y ventilándose con un solo crédito juegos. Nosotros lo mismo lo llamamos con 20 duros o con Con porque. 20 duros o con monedas de 500 pesetas. Porque vete tú a saber, ¿no? Lo que has dicho, recomendar Néstor, Saigo, Marcos Martín y mucha Marcos gente que anda por Martí, ahí. efectivamente, Máscara, también que es un juega de puta Espera. madre. Si queréis arcades, o sea, ver gente fina jugando a esto. Os Claro. recomendamos esos canales. Nosotros lo que haremos es, pues bueno, un poco pasarlo bien, ¿no? Y jugarnos aquí una partidilla y bueno, y comentar un poco lo que es el juego en sí. Golden, bueno, podemos empezar a jugar porque como vamos a estar un rato, casi nos va a dar tiempo aparte de cagarnos hasta en Cristo cuando nos vengan a forrar los enemigos, a comentar, bueno, cosas así pues, que nos vayan viniendo a la cabeza, ¿no? Mientras tanto jugamos. Dale ahí unos creditacos. Vamos a ver. Esperemos que os guste, hombre, esta nueva sección y a ver si la repetimos. Ahí está. Que se note que hacemos trampa. A ver. Vale. Voy a apretar al Keon Player. Vale, yo cojo el bárbaro. Que esto es este, yo creo que es el primer hack and slash de la historia, porque como solo llevan hachas y espadas, se podría decir así. Sí, es un. No sé, también podríamos meter este en el tema de los. Encuadrarlo dentro del beat'em up por el tema este de que tienes de que profundidad y a la vez vas. No sé, tío, pero solo que con espadas o cómo. O será más. Es un hack and slash. Jorge. Dime. Que te preguntaba. Creía que te habías Es que caído. estoy aquí todo concentrado. Sí. Que si podríamos. Este que si lo consideramos lo que como dices tú, un hack and slash, o podría considerarse un beat'em up por el tema este que tiene profundidad y tal. Lo que pasa que vas más con espadas que con los puños, ¿no? Es más con espadas. Ahora, como dicen que el hack and slash, dicen que es una. Como es la progresión del beat'em up, yo bueno, no sé. Esto Bueno, cada vez. A ahí tenemos unos. ver si ya. Estos tíos que te dan, suelen dar magias, o te suelen dar como pollos también, ¿no? Para la energía. La barra de energía es lo que vemos ahí abajo, ¿no? Jorge, al lado de lo que son los caretos de los personajes. Sí. Contamos con tres barras. Lo único que energía nos lo van a dar cuando pasemos de nivel. Durante el nivel no va a haber energía. Ahí Eso es la está. primera del juego. Bueno, veis ahí también. A ver los enanos estos, porque siempre son escurridizos. Esto que estamos cogiendo son energías. Si veis ahí la magia, es para recargar la magia que veis arriba del todo. Y a cuanto más tengas, pues la magia es más potente y más daño hace. Que se tira. Bueno, no lo dijimos. Esto se juega con tres botones. Uno golpeas, el otro saltas y el tercero es para magia. Este es el jefe de la primera fase. Ahí Vale, veis y la no hay. magia que tira el enano. Joder, y ya me dieron como para el pelo. Ten cuidado que estos te Vale, cazan rápido. vamos a tirarles Sí, para no tíralo. complicarnos. Es unos hijos de. La puta que los parió. Y bajan. Y ojo porque bajan una. Ya está, fundidos. Luego también si aprietas los dos botones primeros, o sea, el de tirar y el de saltar, el de pegar y el de saltar,
Hace un combo. Mira, yo lo voy a hacer ahora. Sí. ¿Ves? Hace un combo. Y después, si corres, saltas y das del disparo, hace lo que llaman la picada. Pero eso, si le pillas a un tío, le matas de primeras. Pero eso, para hacerlo también, hay que ser un fiera. También hay que recordar que nos podemos dar leña y, sí. y baja energía. No, no es solo que te pegues. Entonces tienes que andarte con ojo, porque muchas veces crees que vas a ayudar y al final lo que estás es jodiendo al... Es jodiendo al contrario. Oye, banda sonora impresionante. Sí, sí, banda sonora impresionante. Bueno, ahí como visteis antes en el mapa, avanzamos de nivel y estamos, si os fijáis, en el caparazón de una tortuga. De una tortuga gigante en la que hay situada... ¡Ah, me cazó! Hey, estos son un poco perracos, estos de colores. Son como los ninjas de colores, ¿eh? Aguantan sus toques, los muy cabroncetes. Mira, van a salir dos. Un pollaje me venía a mí aquí que... Bueno, decir también que si te estás mucho tiempo parado, no, en principio no hay un marcador de tiempo para avanzar. Pero si estás mucho tiempo parado, te salen un par de esqueletos malosos, así como en la sombra. Y la verdad es que son muy cabroncetes, te dan mucha caña. Ahora la tortuga que antes estaba parada, veis que empieza... bueno, la tortuga vuela, pero ahora está como en el... No se sabe muy bien si está en el agua o... Cuidado con esta perra. Sí, da mucha leña. Las amazonas, sí. no te puedes fiar de ellas porque... Ahí, ahí. Además van a subirse justo a los... Coja ahí toda magia. Vamos a ver. Porque la soltaremos ahora en breve. Hijas de puta. Si quieres que le dé cera. Ah, ya la he cazado ya. Hostia. ¡Ah! Ya me jodió. Nada, la hemos... Este esqueleto es más perro. Es un cabroncete, sí. Dale ahí bien. Uy. Dale tú ahí bien. Bueno, también decir... Bueno, hemos... Ah. Un bonus stage. Los verdes son los que dan... El pollo, píllale. El pollo, a ver si soy capaz. Ay. Que joder, ya se enrollaron, dando... Da muy poca vida este juego. Da un toque... Bueno, avanzamos de fase, se va escribiendo ahí el mapa. ¿Veis la tortuga? Mira, qué chulo el... Es impresionante. Impresionante. Es impresionante. Bueno, decir que este juego, como dijo Jorge antes, al principio de 1989... ¡Qué bolón me acabo de comer! No es inédito de arcade, ¿vale? Tiene mogollón de conversiones. Pues, por ejemplo, a los micros de 8 bits, yo creo que a todos... me va a perdonar Keresis, pero no sé si lo habrá en... Me da a mí que no, En MSX, me da que no, también. Pero bueno, todo es posible. Y... está en CPC, está en Commodore 64, está en CPC, Spectrum. CPC, una versión con color. Puedes elegir a los tres personajes si quieres. Cosa que, por ejemplo, la conversión que hubo de Master System, que tiene un sprite muy grande, solo se podía coger a la X-Batter. Y fíjate la de antes. Solo se podía jugar con uno en... Master System, sí. Joder, ahora a ver quién da a este hombre. Ahí. Mira, lo exprimí, tío. Bueno, decir también que no os arriméis mucho por aquí, por los laterales. Sí. Ahora porque, viene cuando la matan. Porque la risa puede ser tremenda. Espera, que voy a saltar yo primero, porque hay que coger carrerilla, doble clic, y a ver si no me caigo. No jodas, ¿no se puede saltar al borde en plan plataformas o qué? Me da a mí que no. Yo este me lo ventilé en la... ¡Uy! ¡Cago en... Todo, me engañaste, tío. Me tenía que haber acercado. Igual se podía saltar. Mira que te lo he dicho, ¿eh? Qué grande. Aquí van a salir
que decíamos, joder, los de la, los jefes. Este me encargo yo de él. A ver. Ponte a mi altura si quieres. Que ahora que estoy aquí parado sin hacer nada, nunca mejor dicho, que están los para los micros de 8 bits y está también para 16 bits, lo tenemos en PC, lo tenemos en Amiga, lo tenemos en Atari. Bueno, yo tengo la magia a tope, yo no sé si tú puedes coger magia, sí. Dale a ese si quieres y ya la cojo, si no... Mierda, te lo cogí todo, tío. Mierda. No pasa nada. No me fundas. Mira a ver si puedes trincarte... Ahí está. Que lo tenemos para Atari, Amiga y PC, lo tenemos para Mega Drive con versión impresionante, del juego. ¡Ah, hijo de la gran puta! ¡Cago en tu puta raza! ¡Ay, ay, ay! Has hecho bien porque... Impresionante lo de las magias, con el zoom y demás. Sí, este es un poco cabroncete el enemigo. Sí, espera. Y ahí me acabo de comer un espadazo. Sí, es que es... Y bueno, y acabo de palmar, así que primer crédito que voy a... Hemos echado 20 duros de la época... Sí, sí. Cago en la magia de uno solo es un poco patrañera. Es un juego que no es muy largo, No. No tiene tampoco. Lo único que en Mega Drive añadieron una fase más. Ay, amigo, ahí tenías. Dale ahí. Come ahí el frisbee. Ahí. Como me has chorado el cachopollo, magia sin pollo, te la has llevado. Qué rapiñudo. Bueno, seguimos avanzando. Quería decir que sí, que dices que una fase más tenía en Mega Drive, ¿no? Sí, y en PC igual, porque la versión de PC es la misma que Mega Drive. Es un calco. Yo creo que lo jugué en Amiga, pero no recuerdo yo. Creo que se parecía a la recreativa. No sé si tendría... La de PC, mira, fue el primer juego este yo que tuve en PC, en un disco de 3.5, y es igual que la de Mega Drive, con la fase esa extra que tiene. Estaba bien, yo esa conversión la vi, recuerdo, en su época, en casa de un colega que tenía PC, y nos reíamos bastante de él, porque... Claro, de ver toda la... Con el Amiga, y el tío, recuerdo que... lo tenía como un VGA. Creo que este juego ya está para VGA, ¿eh? Sí, tenía un selector CGA, EGA y VGA. CGA, pues un puto de la mano. Pues sí, el juego en VGA, recuerdo que lo ponía. Y el tío no tenía máquina bastante, que es lo que suele pasar en sistemas abiertos como el PC, ¿no? Mi amiga es un sistema cerrado, era como una consola y era lo que había. Entonces trataban de optimizar siempre para ese hardware, pero empecé a ser un sistema abierto y cada uno tener sus propias... La Virgen María... Hijo, es que los esqueletos son unos hijos de la gama. Encima acabo de bajar puta, tío, fíjate qué perro es, ¿eh? Y da para atrás la... Yo he ido a la barra del bar que está tomando mi padre un vino y le he dicho, dame otras 25 pelas que me han follado. Ahí está. Tomás por culo. Esperemos que no se presente por aquí el típico gandaya a decirnos si nos pasa el jefe. Oye, déjame un toque. Qué grandes. Que te decía que tenía, que claro, el hombre no tenía suficiente máquina y lo ponía en VGA y cuando tiraba la magia era un espectáculo, porque podías ir, yo qué sé, no sé, a dar una vuelta y volver y el tío no había ejecutado todavía magia de lo lento que iba aquello. Pero hay que decir que lucía de puta madre en VGA este juego. Eso, y acabo de palmar una vida, todo, o sea, a tomar por el culo. Ya has liado la manta a la cabeza y ya. Joder, tío. Este juego pinta muy bien en VGA, lo único que si tenías el altavoz, pues era un puto drama también, porque lo del altavoz del PC, aquello sonaba chicharra que llegaba para atrás. Joder, con el puto esqueleto, tío. Se complica la cosa, ¿eh? Parece que salen los mismos enemigos que si juegas a un jugador, ¿no? O no, o
o resistirán más. Bueno, el juego está... Tenemos que decir que estamos jugando otros 5 pavillos que tengo que meter. Hay que decir que estamos jugando con el nivel de dificultad que viene por defecto, que ni lo hemos reducido ni lo hemos aumentado. Esto es lo que vendría por defecto si el típico operario de máquina arcade no... Pero, hijo puta, esqueleto, cago en la puta calavera de tus muertos, cabrón. Fíjate, macho, pero si es que... Tiene unas animaciones de puta madre y los gráficos también. Esto corría, que era una System 16. System 16, sí. Esto corre en una System 16, amigos. Mierda. Ah, bueno, esto lo tengo que pillar yo, sí. Era, me parece que era System 16 y Z80 para el sonido. Z80 que era lo que llevaban los microordenadores de la época. Spectrum, Amstrad, MSX, Game Boy, Nintendo, me parece. La NES lleva uno. ¿Estamos ya al final o todavía queda otra fase? No queda mucho más de juego, yo creo, ¿eh? Queda un poquito más. Bueno, sí. Aquí marca la 9. ¡No! Mira, que te estoy... Va, ya se han arreconado, tío. Ah, son rápidos, los muy perros, tío. A ver si me llevo yo... Joder, macho. Ahí está, como en visto. Y el mandoble ese que puedes dar, eso, apretando los dos botones. Todavía debe andar por aquí. Joder, qué cabroncete, tío, qué cabroncete. ¡Nos quedan créditos, tío! Está buen 10, 75 pelas ya. Hemos palmado. ¿Sabes, tío? Este juego existe una versión, pero yo no la he visto, para PC Engine CD, creo. Y existe también para... La de PC Engine es un puto drama. Lo único que tenía, me parece que eran unas escenas manga o no sé qué. La emoción. Unas escenas mangas, pero PC Engine ya ves que estaba a caballo entre 16 y 8 bits, sí, esta consola. Sí, era eso, hay una especie de híbrido raro, ¿no? Sí. Es como una de 8 bits, pero tiene cosas como de 10. No sé, es una cosa rara lo que hicieron. Y creo que existe una versión. Y esto me estoy casi columpiando porque lo voy a hablar así de memoria, pero no sé si la hay para una. Para la Wondershow, la consola esta portátil. Hombre, luego también decir que lo podéis. Existen versiones nuevas. Intentaron hacer un Golden Axe en tres dimensiones. Yo no lo llegué a jugar, pero sí, ahora últimamente, ¿no? Joder, cabrón. Déjamele que suba para acá, a ver. No tengo pasta. Créditos, por favor. Deja, sube para acá, sube. Ah, vale. Ya te entiendo lo que piensas. Jugada, a ver. Sí, déjale ahí. No sé si te va a joder el cabrón de él, tío. Me cago en la puta de oros. Me ha pasado por Gilimonger. Me ha pasado por Gilimonger. Ay, nos van a acribillar ya. Buah. Uf. Y no tenemos ni magias, tío. Nos van a freír la pela estos. Cago en la puta. No recuperas magias cuando palmas, tío. ¡Fu! Madre, caen las vidas una tras otra, tío. Bueno, como veis, la pericia que podemos llegar a tener Jorge y yo es impresionante. Pero yo sí recuerdo acabarlo en su día jugando a dobles en la máquina original, ¿eh? En su día. Y un final... Joder. Vamos a aprovechar la magia antes de que nos jodan, tío. Y tiene un final de puta madre que te deja totalmente descolocado, ¿eh? No hay manera, estos tíos. Sí, bueno, por lo menos nos hemos cargado. Es que nada, como te lance el espadazo se te folla, pero vivo. Ah, tenemos que fichar a Marcos o Néstor o al Saigo o alguno de estos porque que nos den lecciones, porque claro, esto es impresionante. El nivel de paquetismo que podemos tener. Es verdad que el juego, a ver, se complica, pero
Al principio te deja avanzar, avanzamos bastante bien unas cuantas fases. Quiero decir que no es el típico que baja la moral, yo qué sé, pones un R-Type o alguno de estos. Joder, o un Ninja Spirit mismamente. Sí, mira a ver si coges el nivel 3, tío, tú que estás ahí. Joder, ahora verás con los ninjas de colores de los cojones. Nada, ya... ¡Ya sale el malo! Sí. El problema de todos estos juegos es el de siempre, tío, que son más difíciles casi los que salen... Mierda, a ver, antes de que palme... Los que salen alrededor, todos los enemigos que salen alrededor que lo que son los propios jefes, porque claro, cuando estás ahí dándole a los esbirros estos, claro, no te puedes concentrar en darle caña a los jefillos. En Mega Drive decir que los dos primeros que salen, joder, nada, los dos primeros esqueletos que salen se pueden matar, pero ya los dos siguientes que salen, joder, porque el de Azader este sale dos veces en Mega Drive, la siguiente no se puede matar estos hijos de puta. Bueno, y antes... Joder, tío, es que es la hostia, tío. Y antes de que acabemos el juego, decir que este juego tiene una segunda parte y no sé si hasta tercera. Me suena sí, una tercera en consola o hubo tres partes en consola, pero la segunda parte, que es de solo de máquina recreativa, la de Revenge o de Atlas, no tuvo conversión. Que es ya en System 32, si no me equivoco. Ya no es. Me parece que sí. Una System 16. Joder, si te diera por lo menos una magia cuando palmas, para salir un poco del apuro, porque es que te joden los putos esqueletos como un perro, tío. Y otra vez, otro continúe, tío. Y es que no hay manera. Vamos a meter unos créditos más por si acaso. Nah, sí, ya le tenemos medio comida a este. La moral. Hombre, a mí me jode mucho estos juegos que no ponen la barra de energía de los malotes. Que no sabes realmente cuánto les queda. ¡Oh! Joder, tío. ¡Muere! Qué perroñeros somos, eh. Si lo tuviéramos que ganar a esto, íbamos a pasar más hambre, tío. Oh, buen día. Que somos muy grandes. Te debo estar metiendo a ti, tío, en verdad. Pavo. Cago en 10. Tío, en el de Mega Drive te tienes que enfrentar dos veces a esto. Ahí vale. Está, mira, ahí está ese final impactante. Ahí está. Joder, que no se diga que no hay gore. Muerto matado. Es que al final es una fricada. Sí, vamos. Sí, está de puta madre. Bueno, lo vais a ver ahora. Oye, y ese aguilucho imperial que se tienen ahí. Ahí vemos el congratulations. Fin. ¿Cómo que fin? ¿Fin? ¿Lo traen castellano o qué? Esto es lo que nos referíamos. Que están viciando los chorbetes, ¿eh? Qué guapo el final, tío. Me encanta. Esto es típico... Bueno, no, típico no, porque yo no recuerdo otra recreativa que tuviera un final parecido. Sí, ahí... Bueno, mira, veis que sí... Joder, es que esto... Yo me llamó mucho la atención cuando lo vimos en la época, tío. Si estaba de puta madre, que salgan los malotes, de la máquina persiguiendo a la peña por la ciudad. Un juego brutal, Jorge, esto lo recomendamos, bueno, hoy en día yo creo que ya pocos quedarán, por no decir nadie que no haya jugado, si no es al arcade, alguna de las versiones, ¿no? ¿O qué? Sí, yo este le tengo, además está en un montón de colecciones de desde Play 2, de Xbox, de todo, de colecciones de Sega. Sí. El que yo no recomiendo fue una colección de juegos que sacaron para Play 2 que se llama Sega Ages, Sega Age, que lo pasaron a 3D y es una puta broza. Aquellos más
Buah, Eso que ahí. te decía, que yo no. Luego creo que estos salieron, pero no, yo no sé si en formato original, aparte de la versión esa mierdosa de las 3D, ¿pudieron sacar esto en, no sé, el juego tal cual o remasterizado algo en Xbox, en el Live Arcade y todos estos y para la PlayStation 3? ¿Te suena, tío? A mí es que me suena, pero no estoy No, seguro ahora. yo lo único que te que me suena, lo que te he comentado, que salieron era el mismo juego, bueno, parecido, pero hecho en 3D, pero en 3D cutre, cutre. Sí, La Play sí. 2 era muy cutre. Y después salió en la 360 un juego se llamaba Golden Axe Best Rider, que yo creo que llevabas al Amazona, y era igual, era malísimo. Lo tengo por ahí y es que es muy malo. Es que ahí con el tema ese del Sega Ace, yo recuerdo, es que yo ni me atreví a probar ninguno, tío, porque o sea, me temblaba ya la vista con solo ver vídeos y capturas por la red, digo yo, no me Es atrevo a que meter mal. Pero sacaron más juegos, yo creo que debieron sacar un Altered Beast, o estoy también diciendo una gilipolleza, es que a mí me suena, tío. En ese pack, yo cuando he pillado ahora la Play 2, al tío que se la he comprado me la ha regalado, pero Sí. solo puse el Golden Axe y estaba mi novia al lado y dice: te sangran los ojos con esto. Digo, tienes toda la puta razón, porque es que es malo. Ya Sega además no sé qué compañía era, no me acuerdo ahora, y Sega no volví a contar con ellos, porque salió una. Lo único que merece la pena, la música está remasterizada, está adaptada y tal, y está de puta madre, pero lo que es el juego en sí es un putoñol. Yo no sé, así como opinión final, tío, te pregunto, ¿tú crees que, o sea, estás a favor de que hagan remakes de estos juegos antiguos, tío? Que, no sé, ¿cómo lo ves tú, tío? ¿O crees que Pues se mira, deberían de quedar como están y a tomar por el culo? si vas a hacer eso, el que lo haga y el que lo pruebe, verá que yo creo que los que hicieron el Sega Ace, esos, si lo probaron, tuvieron que decir: joder, qué puta mierda, porque no hay persona humana que se lo coma eso. Pero luego hay cosas como hicieron estos chicos con el Street of Rage, el remake, que Sí. es hecho por. Hecho por gente no profesional, y es un juego que está muy bien. Una cosa de esas sí que estaría bien. Sí, es que es que no sé, tío. A veces hacen las cosas y son para joderlas. Es que tenemos ahí el caso de la Neo Geo X-Gol esta que ahí rememorando. Y resulta que la emulación es peor que cualquier otro emulador que puedas encontrar por aquí. Yo qué sé, el flashback todo el mundo, yo ya no me atrevo ni a probarlo. Dicen que es una puta mierda. Y es que no sé realmente qué hacen estas compañías, pero bueno. Ahí los tenemos exprimiéndonos lo que es el tema nostalgia, ¿no? Bueno, ya has visto que ahora la Store de Nintendo, bueno, ahora como Sega y Nintendo se meten en la cama juntos y se echan un cigarro después de echar un polvo, pues ya has visto que ahora Sega está haciendo para la 3DS remakes de estos juegos, pero vamos, metiéndoles un poco de efecto de relieve para pa clavarte, yo no sé lo que te clavarán, pero ya 5 o 10 euros te están robando el dinero, sinceramente. Joder, yo el caso, tío, te comento. Alguna vez oí en algún podcast de algún medio, yo no voy a decir aquí el nombre, que se supone que es profesional, decir a algún tío que, bueno, a lo mejor en un debate de estos del típico de la retrocompatibilidad, que si no la van a poner, hablando más que nada de las consolas estas nuevas que tenemos, ¿no? De la Play 4 y la Xbox One. Y había uno todo crecido y diciendo que a quién cojones le importaba la retrocompatibilidad, tío. Y joder, es que, a ver, ¿cómo que no le importa a nadie? Sí. Entonces, ¿para qué sacan las compañías todo este tema de remakes? Te venden todos estos clásicos en recopilatorios. Y yo creo que si lo sacan es porque la gente lo compra, ¿no? Y que Sí, quiere jugar a los clásicos, yo ya qué has sé. visto que hay compañías, yo no sé cuál estuve oyendo el otro día, no sé si es Codemasters, que los juegos del año del Astra y de todo eso, que no ha liberado ninguna licencia, o sea, tienen el copyright y todo eso. Eso lo tienen ahí reservado porque, como ahora está habiendo una ola tan de retro, esta Sí. gente sabe por dónde tienen que sacar
La pasta, claro. Hombre, vaya, que son tontos. Luego también, para acabar ya con este vídeo, decir que hablamos de que este juego corre en una System 16 y System 16 tuvo otros juegacos importantes. Por ejemplo, tenemos ahí el caso del Shinobi, ¿no? Que es un juego, a mí por lo menos me gusta mucho, ya sabéis que soy fan total de los ninjas. Sí. Tenemos, ¿qué más tenemos en System 16 así remarcable? Pues Pues... me parece que Hanon es de System 16. Me parece que no sé, o sea, que me corrija la gente. Space Harrier me parece que es de System 16 también. ¿Y el Outrun también o qué? Me da a mí que también. Y luego tienes porque es el mismo engine, el Alien Storm. Alien Store, el East, bueno, no sé cómo se pronuncia, Eastwood, Eastwood o cómo se Eso pronuncia ya, el porque del... luego sale una modificación que es System 18, que me parece que se empezó con el Shadow Dancer, Ah, el del perrete. sí, gran juego ese. Bueno, que se supone que es, podemos decir, la continuación de Shinobi, Continuación, ¿no? sí. Se puede decir, pero que me parece, no, ya aquí ya no me fío. No sé si es el hijo o no me digas, no lo sé. Porque luego otras máquinas, yo no sé sobre qué placa corrían, como por ejemplo el Power Drift, no sé si te acuerdas este de coches, que era como manejabas cars que iban, yo qué Sé sé, cuál me manejabas dices. un Punky, un... Yo ese, claro, no sé si corre sobre esta misma placa o ya es otra. Es que estoy un día que estuve que me dio por mirarlo, hay que hacer un máster. Porque tiene modificaciones no sé si es la 16, la 18, la 24. Bah, la System 32 me parece que también hay. O sea que hay 20.000 y la burra de este tema. Joder, un día tenemos que traer aquí un juego de Sega, tío, que a mí me mola mogollón de tiros. De tiros en plan como si fuera el... No exactamente como el Operation World, pero bueno, una cosa ¿Cuál así. es el House of the Dead? No, el Rail Chase puede ser. Joder, es que hace tiempo que no juego Rail Chase, creo que se llama. Que es un juego mogollón de desconocido y a mí me mola mucho, tío. Vas montado como una vagoneta avanzando a toda velocidad y tú realmente lo que tienes que hacer es disparar. No, pero está muy logrado, tío. Está muy logrado. Yo no sé si llegaste a jugar alguna vez a ese juego. No, pero esos son de los últimos que lanzó Sega. Pues... No, es en tres dimensiones, nada, es en dos Ah, dimensiones. vale. No me No, suena de no nada sé eso. decirte, no sé decirte ahora el año, pero es en dos dimensiones y es más o menos los gráficos para que te hagas una idea como si fuera el Power Drift y todos estos. Ah. El tío va avanzando en la vagoneta, entra por túneles, nieva, yo qué sé, está de puta madre. Es un juego muy, muy desconocido, tío, y que pega mucho con los rolletes estos que nos traemos en el canal de no hablar siempre tampoco de juegos famosos que... Mira, por ejemplo, este... Pues es de los famosetes, pero es que había que traerlo aquí, ¿eh? Ahí... Ya sabes que en aquella época teníamos desde Sega, Namco, Konami, Data East, Technos, IREM, 20.000 la burra. Había de. Claro. Sí, es impresionante. Pues nada, Jorge, yo no sé, si quieres añadir algo más, alguna anécdota o algo, o cualquier cosa que se te ocurra, y si no, pues yo qué sé, cerramos, ¿no? Nada, pues yo decir a la gente que nos disculpe los muñones que tenemos y yo creo que esta idea ha nacido con el pensamiento de enseñar el juego Sí. o sea, comentarle un poco y tal, porque yo digo la verdad, no soy ningún experto, vamos a decirlo, ni me las voy a dar, lógicamente. No, somos yo lo mismo. Yo soy bastante malo jugando. Sí que he conseguido acabar algunas recreativas con 5 duros, pero vamos, claro, sí se pueden contar con los dedos de una mano. Son Cabal, Fatal Fury, Street Fighter 2 y el Tekken World Cup, tío. Es una máquina que llegué a dominar en el máximo nivel, tío,
y ventilármela, sí señor. Y yo qué sé, pero vamos, que son cuatro juegos contados, que no soy un experto ni, vamos, estoy a años luz del nivel que pueda exhibir la gente esta que hablábamos antes, ¿no? Y es que además ahora mismo pues nos hemos atrofiado totalmente. Sí. Es verdad que, claro, en aquella época, ¿cómo decírtelo? A lo mejor si, por ejemplo, tú tenías la conversión de este juego en doméstico, era el juego que ibas a tener durante los próximos, yo qué sé, meses, y no te quedaba otra que jugar y aprender a dominarlo, porque es que si no, ¿qué ibas a hacer, no? Claro, no, y yo ya te digo, yo seré desde los 8 bits, desde la época del Spectrum, el Amstrad, luego pasas, ya desde la PlayStation 1 se ve una bajada de dificultad. En la PlayStation 2, fíjate que yo me he adquirido una hace poco y pongo juegos y son difíciles de cojones algunos, ya no, no, no había, o sea, había checkpoints, pero no tan cerca. Ya ves en la 360 que ya eso, y ya ves ahora en Play 4 que Xbox One, que te lo dan comido mascado. Sí, es cierto. Pues nada, sin más, vamos a, si te parece, dejarlo aquí Sí. para no alargar más el vídeo y darles la chapa a la gente. Nada, gente, sí. Y nada, deciros que, yo qué sé, esta sección volverá, supongo que la traeremos más porque nos divertimos aquí muchas veces jugando online a estos juegos. Y no sé, si la gente quiere proponer algún juegaco o algo, que nos deje por ahí por los comentarios y nosotros gustosamente lo jugaremos y lo comentaremos en la medida que nos sea posible, ¿no, Jorge? Por hacer esto un poco más interactivo. Sí, que digan, pues yo qué sé, si la gente dice, pues echaros una partida doble al Comecocos. Pues venga, pues echamos una partida doble un rato al Comecocos y ya está. Lo que quieran. Eso es, y luego nada, que la actividad siga aquí en el canal. Sabéis que todos los fines de semana tenemos directos que vamos anunciando y que pues, la mayoría de ellos podéis participar, así que nada, os esperamos con nuevos vídeos y nuevos directos. Venga, un saludo, Jorge, nos Un vemos. saludo. Adiós.